Club. Make the right choice. Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿te lo estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver los mejores clashes 1 versus 5 de todo 2020. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y ya vamos a comenzar con el vídeo. No os hago perder más el tiempo. Vamos a disfrutar, chicos y chicas, con la locura de clipazos 1 versus 5 nivel profesional en todo este 2020. Estamos viendo a Chris J contra Navi. Este clip tiene más mérito porque, como veis, es un evento presencial. Esta es una auténtica barbaridad. Han habido muy pocos durante este 2020. Seguramente lo que más vamos a ver son clips online, que no le quiero restar méritos, pero evidentemente en presencial esto es muchísimo más difícil de hacer que en un evento online. Y como vais a ver, chicos y chicas, Chris J dice el molotov. ¿Dónde está el molotov? Te rusea por el lado que no te esperas. Vamos con el siguiente clip, que si no me equivoco, este es el del equipo de Nordavin, el 1 versus 5 a Deagle. Este clip es, para mí, uno de los mejores del año. Es absurdo y da rabia que sea contra un equipo español, la verdad. Pero bueno, así es la vida, ¿no? A veces salen clips de tus equipos favoritos o de tu país. No quieres que pase eso, pero bueno. Ahí tenemos a Mopoz el pobre, que atraviesa el humo esperando a que estuviera en Firebox. Pero como veis, HS hace una auténtica barbaridad. Vale, este clip no lo he visto, no le recuerdo. Sipa se ha cargado a los dos primeros. Pues yo creo que ha sido la última bala, ¿eh? Ha empezado a fallar. No sé si ha sido más mérito de Sepa o más mérito de que los jugadores de Furia han fallado una auténtica barbaridad. Ahora tenemos a Gerrit, que como sabéis ahora en Dignitas poco hace. Supongo que estará en plan de creador de contenido, si no me equivoco, hasta que le rescinde el contrato. Y vamos a ver qué es lo que hace el jugador sueco. En un 14 a 15, 1 versus 5. Supongo que será FPL, lo cual es muchísimo más difícil. Y fijaros en el tiempo, ¿eh? Fijaros en el tiempo, no le quedaba nada. Ahí van todos a por él, no lo consiguen. El último de corta, como lo sabe. Ah, una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. ¿Y el tío? Los nórdicos son tan fríos, los cabrones. Bueno, ahí aparece un poquito el Gerrit humano. Porque, madre mía, yo hago eso y el grito que pego es una auténtica barbaridad. Vale. Me parece que esta es la de Fallen, ¿no? Si no me equivoco. Esta jugada es una auténtica barbaridad. Fijaros en esto. Es muy heavy esta jugada. Ya podéis decirme que van a pistolas algunos. Ese ha cogido AK. Es absurdo. Es absurdo, tío. Es absurdo. Vamos a ver el nuevo en MyVR, a ver qué tal va, y vamos a ver lo que hará Fallen, ¿no? De momento poco se sabe. Vale, Kusta. Ay, este clip me acuerdo también. Me acuerdo de este 1 para 5. No entiendo cómo se la llegó a hacer. Como veis, 15 segundos, se hace un par. Situación 1 para 3. Le ve pasar. Ha visto a la VP. Sabe que hay un bomb safe plantando. Y encima es iba a decir operador. Era el AVP, Sonic. Hay poco que hacer. Un humo enfrente. No puedes hacer nada. Ay, ese clip me encanta también. Hay muchos clips que he visto de la serie de Reddit. Y este clip me parece una barbaridad, sobre todo 14-1 en contra. O sea, que ya mentalmente tienes que estar jodido de cojones y te haces esto. O sea, ya me diréis en los comentarios cuál es vuestro clip favorito y a ver quién sale votado, ¿eh? De momento, el 1 para 5 a mí de Chris J me gusta bastante. Este no lo he visto, por ejemplo. Vamos a ver. Esto no es un 1 para 4. Bueno, da igual. Se lo dejamos.
One on three, bomb plant towards B side. Viali, this should be a retake that works well for Crazy, but... Ay, el antiguo Virtus Pro, tío. Se le echa de menos, se le echa mucho de menos. Este puede ser en el humo que empiezan a difusar y se hace la manguera. Que lo bueno de estar en esta posición... Bueno, no es ese clip. No sé cómo lo hace. Pilla que flashea, pilla que molea, y solo falta el de ruinas, y Viali se lo hace. De nuevo en una ronda de partido, En una ronda de partido. No sé si llegó a ganar. Ojalá que sí. Uy, este clip también me suena. Le están buscando. Ahí mate primero, que es Leaf. Empieza a fallar. Las cosas como son. Pero después fijaros lo que va a hacer. Venga tú, el de la Tech 9. En FPL DDA, si no me equivoco, porque he visto a Marky por ahí. Menuda santa barbaridad lo que acaba de hacer con la Dickel. Dice que es la ronda más buena de su carrera. Tenemos a Forest en Oasis, ¿se llama este mapa? Yo soy sincero, no juego ni una sola ronda en ese mapa, la verdad. En un 14-15. Es un ninja de Fluste, ¿verdad? Tiene flash, no sé si le va a tirar. What the hell? Oh my god. Esto era MM, ¿no? Esto era MM. O sea, para que Forest haga un 28-23 en ese mapa, supongo que sería su primera vez. Las cosas como son. Vale. Contra Fanplas, Phoenix, Sonic. O sea, lo que hace. No es el jugador de Cloud9, disculpa. Que Fanplas Phoenix creo que ya no tiene equipo, ¿no? Hubo una liada porque contrataron a un equipo que al final vendió jugadores, que fue Istag, Astralis, se lió pardísima. Creo que Fanplas actualmente no tiene equipo de counter. Me puedo equivocar, a lo mejor la memoria me juega una mala pasada. Pero Fanplas, desde que ganó el mundial del LoL, es que se metió en todos los fregados en Counter, en Valorant. De hecho, en Valorant el equipo es el segundo mejor del mundo. Aquí ha habido un corte, se hace el stun. Y de nuevo, una ronda súper complicada, un 9-13, que si esta la perdían, él era la ronda 15 para el equipo de Fanplas. Los daneses, si no me equivoco. Qué buena idea lo de pushear un humo, Qué buena idea. Vamos a ver, Sprout v Tapsen. Con la SG. ¿Ese clip es antiguo? Porque es que ya nadie usa la SG, tío. Pero bueno. Todo cabeza es el cabrón, Y tiene la bomba. Tapsen, tío, cuando está a tope, es una auténtica bestia. Tío. Es muy bueno. Este clip no lo he visto. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Que este tío se va a hacer un ace, es lo que sé. Con la P2000 encima. Ok. Se lo huele, Se lo huele totalmente. Toca la bomba, se hace... No me jodas. Claro, tío. Claro, tío. Nada, nada. Ahí el terrorista lo tiene jodido, sí. Si se va atrás y se pone en sacos, no está plantada para él. Supongo que se pensaría que estaría plantada para él, supongo. Oye, este clip también. Creo que este va a ser el clip que más os va a gustar. ¿Habéis visto los dos de Gelazo? Pues ahora vais a flipar. Todo era una bala. Hasta el último. En el último sí le falla. Y encima... O sea, fijaros, el Innocent, lo confiado que tenía que estar para decir, no, que me puseo el humo, que te voy a buscar. Absurdo, tío, absurdo. Absurdo ese clip. Absurdo. A ver, este clip no me suena tampoco. A ver, si Pele tira la flash, no puede... Ah, no, es Sipes la que se le hace la jugada, ¿hola? Esto no lo he visto tampoco. Vamos a ver, don Andreas. Cae en silencio. Hace gracia que cae en silencio. De repente pega ese salto. Se hace mucho, se hace... Bueno, el otro no sé quién es, la verdad. De nuevo FPL. De nuevo los mejores jugadores del mundo. Y Clutchmeister se hace... El ace y se hace el clutch. 15-7, ala.
Ya lo CT diciendo, bueno, pues ya estaría. Pues Munchi, que como sabéis es el jugador... No sé, es este Navi, ¿no? Tan joven, tío. Hablando del rey de Roma. Hablando del rey... ¿Qué es así? ¿Es otro star sola? A 5 de vida. Vamos a ver cómo lo hace ahora. Tiene uno en coche y lo sabe. El criajo, tío. A Frozen. ¿Cuántos años tiene este tío? Pone 13, pero yo creo que ya tiene alguno más. Pero es absurdo. Este y el jugador brasileño que vimos no hace mucho son el futuro. Son el futuro, tío. Fijaros con qué mimo juega la ronda, a pesar de que está a 5 de vida. Hay gente que iría en plan corriendo como un pollo sin cabeza, pero este tío no, no, no. O sea, tiene la confianza que se la hace, ¿eh? Nice. ¡Hala! Ya estaría. Y encima ahí de fácil el criajo. ¡Madre mía! Pues nada, chicos y chicas, espero de corazón que hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventad el botón de like y no olvidéis deciros cuál ha sido vuestra jugada favorita en los comentarios. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!